Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas y a todo el que pase a ver este video, bienvenidos y muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hacer una gelatina mosaico transparente invertida y estos son los ingredientes que voy a necesitar. Dos sobrecitos de gelatina cristalina, esta es la que hice yo, cuatro sobres de gelatina de leche que voy a usar la fresa, coco, pistacho y rompope. Estos sobrecitos usualmente se hacen con un litro de leche o cuatro tazas de leche, pero yo en esta ocasión las vo la voy a hacer por cada sobre tres tazas de leche nada más, y estas con tres tazas de agua. Ahorita voy a empezar por poner a calentar la leche. Pues aquí ya tenemos los cuatro recipientes con las tres tazas de leche, cada uno, miren. Y ahorita voy a empezar por agregarle las gelatinas. Empezamos con la de pistacho. Y vamos a mover para que se disuelva bien. Y seguimos con las demás. Pues acá ya puse las cuatro gelatinas, ya están listas. Ahora las voy a dejar enfriar. Por lo pronto voy a empezar a engrasar mis moldes donde las voy a poner. Pues aquí ya están los moldes. Miren, estos cuatro voy a usar. Y con esta servilletita voy a empezar a engrasarlos bien todos para que así pongamos la gelatina y no se pegue. Voy a empezar a engrasar uno por uno. Aquí ya los engrasé, ahora voy a empezar por ponerles la gelatina que ya está fría. Aquí ya puse las gelatinas en cada molde, miren, ya están las cuatro listas. Ahora las voy a meter al refrigerador por aproximadamente dos horas. Y ahora vamos a hacer la gelatina transparente. Aquí ya hice la gelatina transparente, miren, aquí ya está lista. Ahora la voy a dejar enfriar. Y también ya pasaron las dos horas de las otras gelatinas, las voy a sacar. Pues aquí ya están las cuatro gelatinas ya listas, miren, ya están bien cuajadas. Ahora voy a empezar a partirlas en cuadritos, cada una de ellas. Y pues bien, miren, aquí ya tengo todo partido en cuadritos, miren, todos, cada una de las gelatinas. Y ahora voy a sacar mi molde donde la voy a poner para seguir con el siguiente paso. Pues este es mi molde, ahorita lo voy a engrasar para empezar a agregar las gelatinas. Aquí ya lo engrasé, ahora voy a empezar a agregar las gelatinas. Pues aquí ya puse las cuatro gelatinas en el molde y miren cómo se mira. Bien bonita, ahora voy a agregar la gelatina transparente. Pues aquí ya le puse la gelatina transparente. Ahora la voy a llevar al refrigerador y la voy a dejar toda la noche. Pues aquí ya pasó toda la noche. Ahora con mis manos bien lavaditas y húmedas voy a empezar a despegar todo alrededor de la gelatina para poder sacarla. Y pues bien amigos, amigas, miren cómo quedó la recetita, la gelatina quedó súper bonita. Esta gelatina la pueden hacer para toda ocasión, se pueden hacer individualmente. Espero les guste esta recetita, súper fácil. Y muchísimas gracias por estar en cada uno de mis videos, se los agradezco mucho. Cuídense mucho y si Dios permite, nos vemos en el próximo video. Hasta luego amigos.